Joven, abre los ojos ahora para conversar con el congresista Yehude Simón. Buenos días, Yehude. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por venir y gracias por esperar. Claro que sí. Quería empezar por algunas menciones más o menos honrosas que has tenido en las últimas semanas aquí en este estudio. Varios de nuestros entrevistados, por A o B razones, te han mencionado. Empezaré por Mercedes Araos. Mercedes Araos dijo: qué lástima que Yehude piense que no tengo capacidad para gobernar. Cuando le pregunté sobre tus declaraciones en el momento de su candidatura presidencial, y ella dijo que probablemente tú estabas prejuiciado y que tus juicios provenían quizás más de chismes que de otra cosa. ¿Qué te gustaría responderle? Nada, yo siempre he dicho de que Mercedes Araos como profesional es una muy buena profesional, pero difícilmente podía ser gobierno, porque una cosa es una técnica, otra cosa es una política. Mercedes Araos es técnica y no es política. Si fuera política, sería presidente de la República. No necesariamente, ¿no? Yo creo que sí. Podríamos decir lo mismo de ti. Bueno, pues yo tuve algunos problemas y yo pienso más en visión de país que de personas. O sea, yo no soy personalista. Y eso es lo que Mercedes no entendió, ¿no? Y yo soy de trabajar en equipo, pero con un equipo homogéneo. ¿Te fue difícil trabajar con ella en el gabinete? No, originalmente no. Pero sí fue complicado en temas que tienen que ver con la consulta popular o todo lo que significó el tema del TLC, ¿no? Pero yo reconozco en ella una buena técnica y no voy a... Y una buena persona, o sea, una cosa es lo técnico y político, otra cosa es como persona. Ella dice que no entiende por qué le encontraron responsabilidad política en el tema de Bagua. Pero eso sí, ya no, yo prefiero no opinar al respecto. Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Pero yo creo que todos tenemos algo de Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos, o para decirlo más popularmente, hay que ver la otra cara del doctor Merengue. ¿No es cierto? Es un personaje un poco antiguo. Antiguo, ¿no? Cada uno tiene conciencia qué hizo, cuánto esfuerzo hizo, quién nos hizo retroceder, pero ya son cosas que no quiero traer a la memoria ni quiero volver al debate. Pero creo que ella ha sido nombrada ahora o se va al Banco Mundial. Uh-huh. Mi deseo de que sea exitosa, porque finalmente es peruana, y que logremos superar lo que pasó, porque todavía no hemos logrado superar lo de Bagua. ¿No es cierto? Que ese todavía es una herida muy abierta que tendrá que cerrarse, ojalá, muy pronto. El primer ministro estuvo aquí la semana pasada y dijo, o deslizó, que Antauro Humala era un preso político, generando una enorme polémica. ¿Tú qué crees? ¿Es o no es un preso político Antauro? Yo creo que Antauro se dejó llevar por sus emociones. Creo que cometió un gravísimo error de levantarse en democracia. Me parece un exceso, una falta de poca capacidad, ¿no es cierto?, de entender la realidad. Y el solo hecho de haber tomado una comisaría en una zona tan lejana, en Andahuaylas, ¿no es cierto?, y en Apurímac, ¿no? Y sin calcular el riesgo que esto podía tener. Y entonces hubo la muerte y el asesinato de policías, y terminó algo que pudo ser político, terminó un asesinato. No disparado por Antauro, ciertamente, sería una locura pensar que Antauro ordenó matar a alguien. Pero yo tengo una teoría que la vengo diciendo hace mucho tiempo, y te la digo a ti. Yo creo que, y te la digo públicamente ahora, ¿no? Y se lo he dicho muchas veces a la clase política, yo creo que hay gente infiltrada en las Fuerzas Armadas, en la policía, infiltrar la democracia, que justamente busca todos esos conflictos para poder emboscar y matar a uno u otro sector para demostrarle que la democracia es frágil, o para poder hacer que los gobiernos se vuelvan duros y verticales. ¿Tú crees que Antauro busca eso? No lo digo por Antauro, yo creo que al mismo Antauro lo emboscaron. Se aprovecharon un poco de la ingenuidad de creer de que se puede tomar una comisaría y que no va a pasar nada, o creer que se puede hacer la revolución. ¿Me parece que Antauro es un ingenuo? Yo mi impresión es de que está fuera de la realidad en muchos aspectos. O sea, su propuesta etnocacerista no tiene que ver nada con el siglo XXI, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero que Antauro sea asesino, yo lo dudo, ¿no? No, yo creo que no, Antauro se ha quedado en el tiempo. Y busca ser
figura, imagen de algo que no lo va a hacer. Mi pregunta inicial era si Antauro es o no un preso político. No, yo no creo que sea un preso político. Yo creo que empezó como político, como empezaron otros, y terminó en una situación dramática que produjo la muerte de tres ciudadanos. Uh-huh. Donde no había ni guerrilla, no había ni nada, y había solamente un Estado democrático. Hay un Estado democrático que uno puede tomar las armas, tomar la comisaría, sin saber que no va a pasar nada. Otro que evidentemente estuvo de acuerdo con esa declaración fue don Isaac Humala, el padre y abogado de Antauro Humala. Y él dijo aquí que tú habías acudido en dos ocasiones al penal de Piedras Gordas a pedirle ayuda a Antauro cuando eras premier del gobierno aprista, en dos ocasiones puntuales, en la crisis de Sicuani y también en un conflicto del norte, pidiéndole su colaboración o que interpusiera sus buenos oficios. ¿Eso es cierto? O sea, a ver, Antauro tiene mucha influencia en los grupos etnocaceristas. Y todo el sector del sur está con mucha militancia y con mucha violencia por ahí. Cuando yo asumí el cargo de primer ministro, tuve la visita, dos o tres meses después, tuve la visita de la familia de Antauro, que no estaba siendo atendida como debe ser en el penal de Piedras Gordas. O sea, no había ni siquiera asistencia médica. Y me pareció un exceso, me pareció una torpeza. Una vez que una persona esté presa, no pierde su derecho a ser atendido o tratado como una persona humana. Yo estaba preso, ¿cierto? Y lo que hice fue que se le dé, en función a su derecho, la atención que correspondía. Lo segundo es que, en efecto, conociendo la realidad del país y habiendo estudiado todos los conflictos que habían, sabiendo de que había mucha presencia de la gente de Antauro que creaba conflictos, le pedí a Antauro que asuma de manera más patriótica, ¿no es cierto?, la defensa de la democracia. ¿Hasta qué punto un primer ministro debe acudir a una cárcel a pedirle a un reo que asuma la defensa de la democracia? Hasta el punto que sea. Yo, por la paz de mi país y por la tranquilidad de mi país, y tendré que recurrir hasta el diálogo con tal de que mi país se pacifique. ¿Y de qué manera Antauro podía conseguir eso? Antauro dejó una nota para su gente diciendo que calmen las cosas. Y que ¿Una nota o una llamada por celular? No, una nota. ¿Y quién hizo llegar esa nota? No sé, yo eso no lo manejo yo. Ok, pero ¿cuál era el pedido formal? El pedido formal es que ayuden a pacificar la zona y que entren en razón. Y me ayudaron. Y se tranquilizó una ciudad que estaba tomada casi tres semanas. Ahora, no es que ellos sean mayoría. No es que ellos sean una gran masa de gente y que pueden hacer lo que quieren, no. Lo que pasa es que la población misma tiene temor. Por toda la violencia que ha vivido, tiene temor. Y un grupo de 50, 100, te pueden dominar una población de 300.000, 400.000. Y es que al Perú muy poco lo conocemos, Beto, ¿no? El Estado no llega a toda esa zona donde estamos comentando. El Estado no llega, simplemente ahí no llega nadie. Y cuando toman decisiones un grupo de comunidades o un grupo de personajes que tienen cierta formación y que son muy radicales, asustan a la población y le dicen a la población: no te muevas, y la población no se mueve. Yo recuerdo mucho, y te lo cuento como anécdota, llegué a una zona Sicuani, inteligencia me dijo a mí: no ingrese usted por la plaza de armas, vaya por la parte de atrás, y nos reunimos en el cuartel. Yo, que ya tenía la seguridad de haber conversado con este señor, ¿no es cierto?, dije: no, yo ingreso. Pero yo no ingresé, yo voy no al cuartel, sino voy al municipio de Sicuani. Pero eso es peligroso, ¿qué importa? Voy al municipio de Sicuani. Pero todo el mundo esperaba que ingrese por la puerta principal y que entre protegido por la policía o por las fuerzas armadas. Yo me metí por el medio de la mancha de la gente y escuchaba, puedo decir alguna grosería, decía: así le llega este cojudo, ¿no? Y yo estaba escuchando, ellos aquí no llegan, este cojudo, ¿no? Y algunos lo gracioso del caso es que hice así para saludar a la que había dicho eso. Ajá. Y supuestamente cargaba una niña, lo que cargaba era piedras. ¿Para ti? Para quien llegue. Entonces tú podías ver de que no estábamos hablando de pocas cosas, pero a la vez que llegaba, conforme entraba a la ciudad, ¿qué me decía la gente que abría sus puertas? Libérenos de estos locos. O sea, ese es el Perú. La población pidiéndole al Estado que lo libere a su loco porque habían tomado las carreteras y todo, ¿no es cierto? Y no había ni alimentos. Y los otros diciendo: que ahora llegue este cojudo.
y tú encima sabiendo de que tienen piedras ahí para tirarte. Y la plaza estaba llenecita. ¿Esta fue la única vez que pediste, digamos, el auxilio o la ayuda de Antauro? ¿O hubo una segunda oportunidad, como lo ha dicho aquí don Isaac? Sí, o sea, hubo dos visitas, porque las dos fueron casi coincidentes en temas, casi coincidentes. El sur ¿Cuál es el lugar del norte a que se refiere? No, en el norte. Una vez por Sicuán y otra vez por qué zona. No, una vez fue Sicuán y otra Andahuaylas. Andahuaylas, sí. Y no hablamos de poblaciones, sino hablamos de comunidades. Y claro, también te tendré que contar algo, las comunidades absoluta y totalmente abandonadas. Estos problemas de violencia que tú ves, estos problemas de conflicto que tú ves, no es responsabilidad ni del presidente Humala, no es responsabilidad del señor Gregorio Santos, que defiende lo que tiene que defender, sino es responsabilidad del propio Estado y la forma como se ha ido desarrollando la minería en el país, con mucha irresponsabilidad, de repente con mucha inversión, que ha permitido que el país crezca, etcétera, etcétera, pero con una incapacidad del gasto de algunos gobiernos regionales, pues también con un maltrato absurdo, ¿no? Tú no puedes prohibir, por ejemplo, que la población se desplace por la carretera donde está la mina. Entonces yo creo que hay errores de dos partes, por eso es que me parece inteligente la intransigencia, digamos. Mucha intransigencia, pero de los dos lados, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que el presidente Humala no ha dicho oro y agua, sino yo creo que el mensaje del presidente Humala, y quiero creerlo además así, es agua y oro, que es diferente. El orden de los factores altera producto. El orden de los factores altera producto, por supuesto. Primero vida, primero agricultura y minería. Ahora, los empresarios mineros no pueden quejarse. O sea, invierten sí, y deben seguir invirtiendo, por supuesto que deben seguir invirtiendo, esa inversión es fundamental y más. Pero hagamos pues la mesa, y yo, por ejemplo, para Cajamarca, ¿qué cosa haría para Cajamarca? De mucho valor si el presidente Humala, y eso lo diferenciaría de todos, que vaya a Cajamarca, claro que sí. Yo me alegro muchísimo que el presidente Humala tenga el valor suficiente ya a Cajamarca, y yo espero que Gregorio, que no lo conozco mucho, pero veo que tiene la capacidad de entender a su población y saber que si él no se mete, lo van a meter. Y si él no se mete, lo van a rechazar. Es que es así. Desde Lima tú puedes ver las cosas como quieras. Pero el presidente regional que no esté en el tema de su pueblo es un presidente regional que no sirve. En el Poder Ejecutivo sienten que un presidente regional está yendo contra la ley si se pone a la cabeza de una revuelta. Yo quiero recordarle al presidente Ollanta y a los que dicen eso, que cuando el presidente García, yo no era primer ministro, dio la ley de la prohibición de que los presidentes regionales, las autoridades, estén en la lucha de su pueblo, iban a ser sancionados. Yo participé, a pesar de la ley, en dos o tres movimientos con los agricultores. ¿Cuándo era presidente de la región? Cuando era presidente de la región, con los arroceros y con los pescadores, resolvimos los dos problemas de la mejor manera. Es que desde Lima tiene que entenderse que una autoridad es diferente a un presidente de la República que está aislado en su palacio de gobierno, ¿no es cierto?, que un presidente regional que vive en la zona y que no tiene ningún tipo de protección y que además está en contacto diario a diario con el pueblo. Y este señor Gregorio Santos, como cualquier presidente regional, como cualquier alcalde, si no sintonizan con su pueblo, están mal. Y la presencia de Gregorio Santos, aunque la gente me va a criticar, yo tengo algunas diferencias y algunas críticas en algunos temas, pero en este caso específico, si él no lo hubiera hecho, hoy día estaríamos lamentando seguramente la muerte de alguna gente, ¿no? Yo creo que hizo muy bien. Cajamarca nos ha dado una lección. En Cajamarca ha habido movilización de las comunidades, pero no ha habido ni heridos ni muertos. Están defendiendo. Dios quiera que no los haya, y ¿no? Dios, porque el conflicto no ha acabado. Por supuesto, Dios quiera que no los haya. Y tengo la fe que Salomón Lerner tendrá la muñeca suficiente para poder reunirse con Gregorio o con quien tenga que reunirse, pero además de convocarlos y olvidarse pues un poco de quién tiene más poder o quién es mejor o quién manda a quién, el limeño o el provinciano. Aquí no hay ni limeños ni provincianos, hay políticos peruanos que tienen responsabilidad con el Perú en su conjunto.